Si, si era en el área de, de la muñeca, pues tú no puedes estirar la muñeca así, tú tienes que dejarla tal cual. Pero como yo tenía miedo, porque nunca me había hecho un tatuaje, yo con el nervio la estiré. ¿Qué pasa? Que al estirarlo, el tatuaje no quedó, no quedó, no me quedó como, como el diseño. A mí me encanta el arte, me gustan los tatuajes y me gusta admirarlo en otras personas. Y yo decía: si yo algún día me hago un tatuaje, tiene que hacer algo de lo que yo no me arrepienta el resto de mi vida, porque a lo mejor ahora me gusta, eventualmente, quién sabe. Y dije: algo que yo sé que nunca me va a dejar de gustar son los viajes. Cuando fui a Perú el año pasado, recuerdo que estaba en, en la plaza de, de Cusco. ¿En Cusco, sí? Exacto, o en Lima. Creo que fue el Lima, fue la capital. Entonces eh, estaba con mis amistades y les dije: Oigan, vamos a hacernos un tatuaje. Ah, sí, sí, sí. Ok, busquen un Tattoo Shop por ahí. Búsquenlo. Así fue así. Y entonces estaban buscando en, en Google cuál tenía mejores eh, reviews. Y mientras ellos buscaban eso, yo estaba en Pinterest buscando ideas para el tatuaje. Y entonces encontré varios diseños y se los enseñó: okay, ¿Cuál les gusta a todos? ¿Les gusta a todos? Ok, perfecto, seguro. O sea, ok, este es el que es. Y fuimos. Y todos pusimos la mano y nos hicimos el, el mismo tatuaje. ¿Qué pasa? Que yo soy inexperta con esto de los tatuajes y yo no sabía que tú, si, si era en el área de, de la muñeca, pues tú no puedes. Estirar la muñeca así, tú tienes que dejarla tal cual. Pero como yo tenía miedo, porque nunca me había hecho un tatuaje, yo con el nervio la estiré. ¿Qué pasa? Que al estirarlo el tatuaje no quedó. Entonces mis amistades me estaban vacilando. ¿Eso no parece un avión? Y yo qué. Parece un muñequito de palitos. Y yo no puede ser, no puede ser. Entonces yo estaba frustrada y no quería ni enseñar el tatuaje. Cuando llegó a Puerto Rico que llegó precisamente con mis compañeros de día a día, que yo estoy así, dando mano, dando brazo, dando a todo. Y yo, ¿eh? ¿Qué tú tienes ahí nuevo? Entonces, mi compañero Víctor Santiago, que tiene muchos tatuajes, me dice, mira, entre ya que yo te voy a recomendar un pana que te pueda ayudar para mejorarte ese tatuaje y que ese muñequito parezca lo que tú querías, que era un avión. Así que tuve que pues recurrir a ese amigo y, y me arreglaron el tatuaje. Ahora sí tengo un avión con motores y todo. Pero un muñequito de palitos de verdad, yo no lo quería aceptar. Yo llevo de unos años para acá diciendo eh, viviendo al máximo. Esa frase que me ha traído unos cuantos problemas, <laughs> ya me, hasta me da un poquito miedo decirlo, porque cada vez que estoy con mis amistades en algún viaje o algo, eh, viviendo al máximo, y siempre pasa algo. <laughs> Así que, bueno, yo no me quiero ir de, de, este, de esta oportunidad de vida, de este, de este mundo, sin haber experimentado. Muchas cosas. Obviamente sin hacerle daño a nadie ni que me afecten a mí. Pero yo decía como que, ajá, y no, no voy a vivir esa experiencia de... Así que, pues, fue un impulso. Yo realmente soy bien impulsiva. Compras impulsivas, eh, decisiones impulsivas. Eh, he tratado de ir manejando eso, pero cuando sé que son cosas más serias, que tienen mucho eh, peso, que tengan un impacto mayor en, en el futuro de mi vida, pues... Lo tomo con, más con calma, pero sí soy bien impulsiva y tengo amistades que me siguen. Son igual de impulsivas. <laughs> vengan, vengan <risa> conmigo. <risa> Los tatuajes pueden significar tanto en, en una persona. Pueden traerte momentos de evolución, eh, recordarte lo importante que tú eres eh, o cómo tú puedes salir adelante en, en una situación de adversidad. Y cómo te puedes inspirar, a, o simplemente van a rendirte. Y, y yo quería simplemente recordar que una de las cosas que a mí me ayudó a sanar en un momento de mi vida fueron los viajes. Así que este tatuaje tiene muchos significados para mí, no solamente es mi pasión por los viajes, sino cómo yo pude crecer como mujer y como persona y, y dejar a un lado el, el sufrimiento por diferentes cosas. Como cuando dicen que tú, tú brincas el, el, el charco y, y dejas todo por ahí, todo lo negativo. Eso.